El director de la Red de Salud de la región de Puno señaló que desconocía sobre el personal que contaba con procesos de investigación. Sin embargo, sostuvo que se tomaría acciones en caso de que la sentencia salga en contra del imputado. Si es que ya hay un proceso, entiendo que tiene que haber también seguramente una sentencia. De ser el caso que la sentencia salga en contra del imputado, definitivamente se tendrá que separar del cargo, ¿no? Miren, como le digo, yo desconocía el caso, pero como le digo, aquí es el personal con el que contamos. Entiendo que hay muchos compañeros que están en el mismo caso. Entonces, como le digo, yo desconocía. Si es que hay alguna sentencia, repito, tendrá que ser retirado del cargo. Asimismo indicó que, así como se desconocía el caso del jefe de recursos humanos que tiene un proceso de investigación, de igual manera desconoce la cantidad del personal que tendría procesos y que les esperaría el mismo destino. En realidad es el entorno de los trabajadores que hay, entonces obviamente a mí nadie me los designa, ¿no? O sea, en otras palabras, nadie me dice a quién tengo o no tengo que poner. Es el personal que yo he escogido dentro de los compañeros de trabajo. Como le digo, número exacto no tengo, pero entiendo. No, tampoco. ¿Porcentajes? No sabría decirles, pero como sí. Le digo, incluso hasta yo estando en estos cargos, uno puede estar sujeto a denuncias, ¿no? Que mientras no se dilucide, pues voy a seguir probablemente en el caso. Como un proceso, y dices, ¿no?